Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy los acompañaré en este gran programa conociendo un poco más sobre las diferentes actividades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así como también los diferentes eventos que se desarrollan por el alumnado o los diferentes profesores que componen la misma. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante que tiene que ver con el reciclaje, en el cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil formará parte de este gran concurso. Y para esto tenemos el día de hoy al licenciado Billy Soto. Él es docente de la carrera de arquitectura y nos va a comentar un poco más acerca del proyecto Pon tu Lata. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy amables por la invitación. Perfecto. Licenciado, vamos a iniciar esta entrevista primero conociendo un poco de usted. Sabemos que es docente de la carrera de arquitectura. Quisiéramos saber un poquito acerca de su carrera como docente dentro de la universidad. La Facultad de Arquitectura tiene tres carreras, arquitectura, diseño gráfico y diseño interiores. Yo soy profesor de la carrera de diseño gráfico y me especializo en el área de diseño básico, historia del diseño y, bueno, y materias que son de formación de los primeros ciclos de la carrera de diseño gráfico. Artista de profesión, diseñador gráfico y muy comprometido en este caso con el área de vinculación de nuestra carrera. Entonces, a partir de ese contexto, pues estoy encabezando este proyecto muy emocionante en que nos han pedido participar como universidad. Perfecto. Hábleme por favor un poquito acerca del proyecto Pon tu Lata. Voy a permitirme leer ciertos apuntes que tengo. El Banco de Alimentos Diaconia se junta con la Universidad Católica para participar en este evento internacional llamado Construction. Uh-huh. Es una mezcla de dos palabras en donde con alimentos enlatados se busca crear una escultura, una obra de arte a partir de la superposición de alimentos enlatados. Este evento participa en distintas universidades. La Universidad Católica siempre ha destacado en este evento y esperamos este año que no sea la diferencia. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Se suman varias instancias en el mismo. Primero y principalmente, trabajar por una solución bastante creativa y artística y de diseño, obviamente, aportar a ese problema de familias en estado vulnerable. Entiéndase que no tienen acceso a alimentación y, bueno, este pretexto, que es este concurso, ayuda a que nosotros recopilemos comida enlatada, ¿sí? Hagamos una donación. Estamos ahora en una campaña muy fuerte en la Universidad Católica para receptar alimentos enlatados. Y con esos alimentos nosotros, de forma muy creativa, vamos a formar una escultura. Un poco aquí adelantándonos a la idea que nosotros como carrera tenemos, vamos a hacer la silueta de una montaña, de unas ballenas emergiendo. Entonces viene este efecto muy atractivo y creativo de decir, ven a ver las ballenas en la Universidad Católica. Uh-huh. Y es lo que nosotros queremos construir con las latas. Vamos a hacer un primer ensayo en el hall de la Facultad de Arquitectura, donde están todos cordialmente invitados como comunidad de la Universidad Católica, para con esa metodología de armar las ballenas, luego la llevamos al lugar del concurso, que es el 9 de agosto en el Centro Comercial City Mall, donde vamos a participar. Perfecto. Licenciado, ¿cómo nace esta idea de hacer una escultura de una ballena? ¿Cuál fue el proceso? ¿Se sentaron y dijeron, tuvieron un focus group y dijeron, bueno, ¿qué les parece si hacemos una ballena? Sí, todo bien, pasémoslo a digital, veamos ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, hay antecedentes de este concurso, el Construction, uh-huh, que es internacional. Entonces nosotros revisamos primero qué hay anteriormente y también comprender que las bases del mismo nos impiden pegar las latas o poner una estructura de metal. Es como un Lego, ¿no? La superposición de esta. Entonces, a partir de esa limitante, que nos invita a ser muy creativos dentro de estas limitantes, pues con los profesores de la carrera hicimos un pequeño laboratorio y comenzamos a lanzar ideas. Y le dije, oye, ¿por qué no utilizamos el suelo como elemento imaginario de donde emerge, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vas a ver las ballenas jorobadas aquí en Ecuador, tú alcanzas a ver solo una parte que emerge, no todo el cuerpo. ¿Y por qué no creamos la ilusión de que están pues emergiendo, ¿no? Y eso nos pareció muy atractivo. Sumado a la idea de que, bueno, ballenas en Guayaquil suena muy, muy, muy vendedor, en el mejor de los términos, y que nos ayudará a captar mucho la atención. Sobre todo a que participen
en este primer objetivo, que es donar, para poder obsequiar esta comida. Donar es la palabra. Este alimento enlatado a personas vulnerables, generar la escultura en conjunto, en comunidad, y participar, y bueno, Dios nos premie con ser los ganadores de este concurso. Lo que más nos importa es recolectar la mayor cantidad de latas. Aspiramos a que sean más de 1.500 para formar las esculturas y saber que esto va a llegar a personas en situación de vulnerabilidad. A nosotros nos llena mucho como academia. Perfecto. Licenciado, con esta información vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero en el segundo bloque continuaremos conociendo un poco más sobre el proyecto Pon tu Lata, que se está realizando aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto a la Facultad de Arquitectura. Así que ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Nos orilla que tengamos una característica de enlatado, de comida enlatada. Entonces, lo que le pedimos a la comunidad de la Universidad Católica es que nos done enlatados, ¿puedo decir marcas? ¿Hay algún problema? De marcas de Facundo o de Van Camps, pero latas de tonos oscuros, azules oscuros, hay de frijol negro, de lenteja. Esto nos permite a nosotros, al amontonar o al agrupar varias latas, pues generar esta idea de la piel de la ballena, ¿no? De la textura que es oscura. Y también enlatados Van Camps blancos o azul. Básicamente eso es lo que estamos pidiendo que nos donen. Es una campaña en donde esperamos el aporte de todos los que formamos la familia de la Universidad Católica, estudiantes, docentes, decanos, autoridades. Y recordar que estamos receptando las donaciones en la Facultad de Arquitectura, en la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica. La asociación está abierta desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces estará ahí la presidenta de los estudiantes, Anaís Hunda, y los distintos profesores de la Facultad de Arquitectura. Ustedes acérquense, lleguen con sus latas. Es una labor muy importante, el objetivo es muy importante y queremos generar una gran participación y notoria participación en este concurso internacional, pues armando una escultura. Esperamos pues que sean bienvenidos, esperamos armar la escultura el próximo viernes en el hall de la facultad, en donde todos van a sumarse a la creación de esta obra de arte. Perfecto. Licenciado, ¿han habido anteriores participaciones de este proyecto o es la primera vez que están incursionando en algo así? Nosotros como facultad, como carrera y como universidad, es la primera vez que incursionamos en esto. Estamos muy emocionados y esperamos, pues, como todo lo que en lo que participa la Universidad Católica, dejar el nombre muy, muy en alto. Perfecto. ¿Cuántas personas están involucradas en este proyecto? Estructuralmente, la carrera de diseño gráfico es quien está encabezando este proyecto. Yo soy quien está liderando el trabajo de los grupos como representante de la carrera. Y la Facultad de Arquitectura es la que representa a la Universidad Católica en este proyecto Construction, en donde vamos a armar esta esculturas de ballenas. Esperemos que el número de latas sea pues masivo y nosotros poder generar algo contundente. Recordemos que en el arte y en el diseño, pues la contundencia siempre es una herramienta de comunicación muy efectiva. Uh-huh. Ahora imaginemos emerger, ¿no?, esta escultura del suelo y que va a llamar mucho la atención. Como dije en el primer bloque, la idea de imaginarnos ballenas dentro de la Universidad Católica, pues atrae, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez más, la invitación a colaborar, a aportar, a donar. Y nada, estamos esperando que traigan sus latas, que pongan sus latas. De ahí el nombre y el copy de la campaña que hemos creado internamente. Pon tu lata, que cuenta. Perfecto. Licenciado, ¿hasta cuándo se puede donar las latas para que ustedes ya empiecen a construir, a elaborar esta gran estatua que, no lo podríamos decir estatua. Escultura, es una obra de arte. Una escultura, exacto, una obra de arte. Uh-huh. Nosotros empezamos a receptar desde la semana pasada, ya hemos hecho campaña en redes internas, en las redes sociales de la universidad. Por medio de WhatsApp, las autoridades, los decanos han compartido los posts a los distintos profesores de la universidad. La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura ha hecho ya campañas de la semana pasada y contamos con la recepción de las latas hasta el viernes próximo.
Ya empezamos a armar la estructura, no podemos decir vengan y visítenos porque van a encontrar algo en producción, pero la idea es ya con la cantidad de latas que esperamos que sea masiva hasta el día viernes, pues empezar a armar algo muy contundente. Y queremos aprovechar pues la feria de estudios que va a haber ahora, que eso se transforme en un elemento atractivo donde les podemos enseñar a nuestros futuros integrantes de la familia Universidad Católica que podemos crear, que la creación, que es parte de la academia, está acompañada de una gran responsabilidad, en este caso, pues aportar a personas vulnerables con esta donación, que esto es una sinergia, ¿no? Donación, creación, participación y entrega a la sociedad. Entonces es una sinergia muy importante que es pilar de la academia. Claro, son proyectos que no solo benefician al tema del arte, sino que también, como usted lo dijo, benefician a las personas vulnerables del territorio ecuatoriano, y qué mejor poder que hacer una escultura y luego donarla a esas personas que de verdad lo necesitan. Licenciado, ¿cuánto va a ser el tiempo de producción al momento de elaborar esta escultura? Mira, es interesante porque nosotros, esquemáticamente hablando, ya hemos hecho una planificación de cuáles son las latas que van como de relleno, o sea que usemos esa palabra por ahora, y las demás que van encima formando la estructura. Esperemos que el transcurso de la mañana del viernes empezar a armar y ya tener algo pues visible para que podamos la comunidad universitaria apreciar lo que hemos hecho. Eso nos sirve también como metodología, es decir, bueno, empezamos por esta etapa, segunda etapa, y eso lo replicamos en el centro comercial, donde va a ser la exposición de esta gran escultura que vamos a hacer. Perfecto. Yo tengo una duda y es algo que me está taladrando la cabeza. ¿Cómo? O sea, sabemos que no los pueden pegar las latas, tampoco pueden tener una estructura que sostenga las latas, solo es por sobreimposición. Ajá. ¿Cómo lo van a lograr? Me parece bueno, algo... Orgulloso me siento de decir que somos una facultad de arquitectura y diseño, entonces el término diseño abarca resolver estos problemas que nosotros los bautizamos o problemas o pretextos que, en donde la creatividad se impone frente a la frente al problema, ¿no? Y generamos distintas soluciones. Hicimos primero pilotos con pequeñas latas y descubrimos que, bueno, que la superposición iba creando como este Lego sin necesidad de que esté una fija con la otra. Entonces eso nos permite jugar con la forma. Y mientras más numeroso son las latas, mientras un número sea muy grande el número de latas, más la forma va a ser notoria. A menos va a ser un poco más pixelada, ¿no? Más cuadrada. Entonces nos amparamos en ese principio de la creación de la forma para crear esta estructura. En la carrera de diseño nosotros enseñamos unos principios básicos de comunicación visual que parten de unas leyes conocidas como las leyes de la Gestalt. Ya me puse académico. No sé si me parece súper bien. Me puse académico. Y una ley importantísima que se llama ley de la buena forma o ley de cierre, en donde todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad y la habilidad de poder formar una figura aunque no esté completa. Entonces, ese tipo de estrategias visuales que enseñamos en la carrera y en la facultad las ponemos en práctica en proyectos como este, en donde a lo lejos tú vas a decir que es esa forma que sobresale del suelo y que se enfatiza con la forma de la cola. Tú dices, ah, ya, hay una ballena ahí que está emergiendo. No necesitas tener la forma completa para decir, es una ballena. El fenómeno pasa con las tiendas en los barrios en donde tienes un producto, una bebida gaseosa muy importante, que te pone tu nombre y la bebida no necesita tener el nombre completo. Tú solo con reconocer la silueta y el color rojo, tú dices, ah, ya, tal marca es. ¿Me explico? Entonces, reaccionamos muy bien frente a estas figuras incompletas, pero claro, hay un estudio detrás de cómo presentar esa forma incompleta para que el cerebro la asocie y digas, qué chévere, una ballena. Entonces dijimos, no nos compliquemos, seamos muy creativos, propongamos algo contundente y que la imaginación sea el que complete el trabajo. Y bueno, es la solución que vamos a dar. Esperemos que en la práctica se cierre esto y poder generar algo mucho más visible y vistoso de lo que en este momento estoy verbalizando. Entonces lo vamos a trabajar muy bien. Perfecto, licenciado. Entonces, básicamente lo que aprendemos en las aulas de clases en la Facultad de Arquitectura y Diseño es palpable que se pueda aplicar a la vida real. Sí, por supuesto. Mira, la formación de la academia es un paso importante en la vida de todos. Y te enseñamos a ser una persona que tenga los recursos para poder interpretar lo que está sucediendo, cómo resolverlo y generar propuestas, distintas soluciones a los distintos pretextos. No me gusta usar la palabra problemas,
pretextos que aparecen en el camino, dependiendo de tu profesión. Entonces, el personal docente te invita a participar en esta sinergia muy atractiva, en donde te dice, mira, bueno, ahí está el tema, ¿cómo lo resolvemos? Y en clase aparecen distintas formas de resolver, y hay un autor que se llama, se me escapa el nombre, es un autor en tema de creatividad, no es Edward de Bono, hay un autor, se me escapa el nombre en este momento, que él habla, Edward de Bono, creo que sí, habla acerca de montarse en la idea del otro, ¿sí? En donde cada estudiante propone algo y el siguiente dice, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Y el siguiente dice, ¿por qué no hacemos esto? Y en conjunto formamos una solución, que es lo que tenemos en el día a día con los clientes. Y le enseñamos pues, a resolver pues, en el tiempo que el proyecto demanda. Al cliente no le puedes decir, mañana lo vemos, ¿no? Uh-huh. Cliente, tú tienes que traducir lo que el cliente quiere. Para eso educamos al estudiante. Somos profesionales formando eso, porque el cliente tiene un problema administrativo, ¿me explico? Sí. Donde no tiene un problema visual, no tiene un problema en términos de gráficos, porque si es un empresario, su trabajo es eso, administrar. Y tú debes tener la capacidad de poder traducir lo que él tiene y decirle, mira, mis competencias visuales sirven para esto que tú necesitas. Uh-huh. Y ahí es donde surge pues, lo mágico de la profesión. Claro, la sinergia entre el cliente y en este caso el diseñador gráfico o la persona que esté a cargo del proyecto. Exacto. A nosotros nos llegó este pretexto o problema, dijeron, bueno, el problema es la lata, ¿qué van a hacer? Y dijimos, ¿qué hacemos? No, pensamos una estructura, todos piensan en estructuras, columnas, algo... Claro, algo bastante grande. Algo grande, pero... Imponente. Pero recordemos que esto va a ser armado por estudiantes, por familias, y si llega a caer, son latas, son contenidos enlatados. Puede ser algo pesado, entonces pensemos en la seguridad también. Así que dijimos, bueno, vamos a algo que emerja. La contundencia no necesariamente es mirar hacia arriba, es también contemplar hacia los lados, y hacer algo que visualmente pues, llame la atención. Fuera de eso, que vamos a armar un cerco y vamos a decir, ten cuidado con las ballenas, vamos a formar toda esta historia en torno a la escultura para que las personas digan, no, déjame verla al menos, déjame acercarme, ¿no? Claro. Cuando te acerques, ya son latas, pensé que era una ballena. Uh-huh. Pues nada, esperemos que lo verbalizado se ejecute. Nada de esto surgirá si no tenemos el apoyo contundente de los directores de carrera, de los decanos de las facultades, empujando a sus directores de carrera, a sus profesores, y a su vez sus profesores empujando a los estudiantes. Somos, si no me equivoco, 12.000 estudiantes. Pedimos 1.000 latas. Que cada estudiante, que la mitad de los estudiantes de la Universidad Católica done una lata, ya saben, de Facundo, frijol, lenteja, de atún oscuro, de la lata del color oscuro, la etiqueta, perdón, del color oscuro, y con ese número amplio de donaciones formaremos algo muy grande. Sin embargo, insisto, esto es de todos. Somos una familia y aquí es donde la familia se ve cuando se une, ¿no? Y necesitamos su aporte, nos urge su aporte. Así que bienvenidas sean sus latas, sus aportes a la Facultad de Arquitectura y Diseño. Pregunten por Billy Soto, estaremos ahí para atenderlos y receptar sus latas. Perfecto, licenciado. Quiero agradecerle por estar el día de hoy aquí en Agenda Universitaria. A ustedes. Y por traernos toda esta información muy, muy, muy importante acerca de este proyecto llamado Pon Tu Lata. ¿Algo más que se nos escape, licenciado? No, insistir en la donación. Los esperamos. Desde hoy se acaba el programa. Dejen de hacer lo que estén haciendo y vayan a poner su lata. Perfecto. Tu lata cuenta, pon tu lata. Perfecto. Muchísimas gracias al licenciado Billy Soto. Él es parte, él es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con esto de aquí nos vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más de Agenda Universitaria y a continuación vamos a conocer sobre la entrega del premio del concurso interuniversitario de diseño que realizó la UCSG. Se realizó en el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil la premiación de la ganadora de la iniciativa Diseño de afiche para Interuniversitario de Fútbol UCSG 2022. Utilicé la paleta de colores que tiene la universidad
como podemos observar aquí en los uniformes, que es el color concha de vino, y también hace referencia a los 60 años que cumplió la universidad. En este proyecto participaron alumnos del Club de Ilustración Luna Estudio de nuestra universidad, bajo la dirección del licenciado Roger Ronquillo, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Estamos a la espera de resultados para el concurso de ilustración en la Universidad de Palermo. También estamos participando ahí, así que en agosto probablemente esperemos buenos resultados. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continúa creando nuevas historias y formando nuevos líderes. Felicidades a nuestra alumna. Para Agenda Universitaria, Nicole Intriago. La semana pasada recibimos una gran visita de parte de los estudiantes de la Universidad de Mosbach en Alemania. Así que conozcamos un poco más cómo les fue aquí dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la cordial visita protocolaria de la Delegación de Estudiantes de la Universidad de Mosbach en Alemania. Y precisamente es un intercambio estudiantil, movilidad entrante que viene de Alemania, estudiantes que vienen a recibir un taller académico cultural, practicar un poco conocimientos de inglés, culturas contemporáneas, algo de emprendimiento, algo de administración. El ingeniero Ralf Stieler, jefe del Departamento Electrónico de la Universidad de Mosbach, cumple con el rol de representante de los 16 estudiantes que visitaron nuestras instalaciones académicas. Hacemos un intercambio estudiantil y los estudiantes quieren ya, bueno, aprender cómo funciona Latinoamérica, cómo es Ecuador y, bueno, ver que es distinta a lo que se ve en Alemania y en Europa. A través de los programas de movilidad académica, tanto para docentes como para estudiantes, se fomenta la exploración cultural dentro de nuestra institución. La UCSG, siempre puesta para colaborar con instituciones de educación superior para fortalecer el desarrollo académico impartido en nuestra institución. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la jornada académica en Derecho Constitucional. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con la carrera de Derecho, realizó la jornada de Derecho Constitucional sin precedentes, donde se analizó diferentes aspectos del derecho constitucional y donde participaron jueces de la Corte Constitucional. Que es aleccionadora, estimulante, que ayuda al entendimiento de lo que debe ser el derecho en su plenitud, es la que se produce por esta composición pluralista que tiene la Corte Constitucional, reitero, la que tenía anterior conformación hasta el mes de febrero y la actual. La investidura estuvo compuesta con palabras de bienvenida del doctor Walter Mera, rector de la universidad, seguido del director de la carrera en maestría constitucional. Se hizo el reconocimiento y entrega de placas a la constante y honrada lucha que han tenido los ex jueces de la Corte Constitucional. Finalmente se realizó la ronda de intervención por parte de los jueces con temas en control de constitucionalidad y convencionalidad. Cada juez tuvo 15 minutos para la exposición y el moderador contribuyó en cada una de las intervenciones. Para Agenda Universitaria, Nicole Intriago. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos en una próxima ocasión.